Saludos, mi gente. Yo soy 29, administrador de mi plataforma Centro de Servicio 29, que también es su plataforma. Como ven aquí en pantalla, tengo lo que es una activación full en Chimera Tool. Y en este momento le voy a enseñar a cómo quitar lo que es una cuenta FRP Alcatel 5029F. Lo pueden hacer con un sinnúmero de herramientas que trabajan en la plataforma de MTK, Spectrum o Burrón, como ustedes quieran llamar, pero especialmente son procesadores MTK. Pero aquí les voy a enseñar cómo conectarlo a la Chimera para poder quitar la cuenta FRP. De modo que va a ser rápido y sencillo esta configuración. Para ello apagamos el teléfono y presionamos tecla volumen abajo y tecla volumen arriba. Y conectamos el cable USB conectado a nuestra computadora para que entre en modo Burrón. El programa lo va a detectar y va a decodificar y va a encontrar todas las informaciones requeridas del dispositivo. Como ven aquí, ya lo tengo precargado ya y preconectado a la computadora. Así que le va a presentar así, dice 50 Alcatel, modo Burrón, MTK, publicación. Aquí dice obtener información y necesita actualizar el software, lo puede actualizar a través de la Chimera Tool. Pero como en este video he referido a la opción FRP, nos vamos donde dice opción avanzar y damos donde dice eliminar bloqueo FRP, como ven aquí, y el programa nos va a decir una alerta que se va a eliminar todos los archivos como foto y música. Le damos a que sí y el programa va a estar haciendo lo que es su trabajo. Cuando complete su trabajo, entonces su teléfono simplemente, si se queda en pantalla negra, lo que tienen que hacer es reiniciarlo manualmente, presionando la tecla volumen abajo y home hasta que el teléfono se reinicie y encienda nuevamente. Como ven aquí, dice que la configuración fue exitosa. Aquí volvió y se conectó automáticamente, pero yo lo voy a desconectar ya y voy a hacer la combinación de teclas, que sería volumen abajo y botón de encendido, para poder encender el dispositivo y que salga del modo Burrón, porque en ese modo es que debemos conectarlo en la Chimera Tool para poder realizar el proceso de la eliminación de cuenta FRP. Como ven aquí, ya el teléfono vibró y me está encendiendo, está en el logo Alcatel. Recuerden, este es el modelo 5029F con un procesador 6762. Este proceso lo realizamos, como ya sabrán, con Chimera Tool. Si tú eres nuevo en esta área de reparación de celular y necesita alguna información que te me alcance, felicitaciones, porque solamente tienes que escribirme a mi correo o dejarme un comentario y yo estaré ayudándote lo más pronto posible. Sería todo por el video tutorial. Nos vemos en un próximo video.